Estamos acá en El Dorado, estamos haciendo una campaña de deforestación. Estamos en un proyecto de fortalecer las zonas periurbanas de poblados rurales, con el objetivo de cuidar a los pueblos de los vientos y también protegerlos de las derivas de agroquímicos cuando las aplicaciones son mal hechas. Las cortinas las estamos realizando a una distancia de 3 metros más o menos, siguiendo una línea. Las especies utilizadas forman parte de la familia de salicáceas, compuesta por principalmente álamos y sauces. Son de fácil plantar porque se plantan por estaca, tienen buena copa, son muy buenas como nicho ecológico para numerosas especies, secuestran carbono. Y bueno, nos van a dar sombra en el verano también y protección contra vientos y deriva de agroquímicos. Es un planteo que venían haciendo los vecinos, se sumaron los colegios, principalmente la escuela secundaria, porque trabajan en una de las materias que tienen, el cuidado del medio ambiente. Ya en una oportunidad se había hecho un cortinado, el cual no prosperó mucho, entonces decidimos en conjunto con el municipio, INTA y la comunidad en sí, llevar adelante esta cortina nuevamente para tratar de evitar particularmente que los agroquímicos lleguen tan directamente a la comunidad. Y bueno, y lo charlamos y sí, una por el agroquímico, porque un problema que tenemos en nuestro pueblo, que estaba muy cerca por ahí de los campos, hay gente que tiene agroquímico acá en el pueblo y decidimos de hacer esto. Yo pienso que todo positivo, muy bueno, todo muy, entre todo, con muchas ganas y muchas ganas de poner muchas plantas más. En este momento creo que son más o menos 500 las que vamos a poner y creo que será algo más de 300 plantas más. Y bueno, con la colaboración han venido los chicos de la escuela y bueno, todo el grupo de acá del Dorado.